Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Recuerda que yo soy Juanri, el Correcaminos, amigos. Estamos en Elías Calles, andamos visitando estas hermosas playas, estas playas vírgenes, que la verdad están increíbles, amigos. Tienen una vista chida. Y aparte, que aquí no te molestan, aquí vienes a estar tú solo, muy tranquilo. No te puedes bañar, puedes andar en la orilla aquí tranquilo. Hay unas partes donde sí. Si te bañas, te mueres. Amigos, sí está un poco peligroso. Estas áreas no son tanto para bañarse, lo que es del lado del Pacífico. La Valeria, amigos, es cierto, ni lo voy a editar. Va a ser. Yo lo voy a editar. Va a ser, quiere hacer contenido, amigos, en Facebook. ¿Ustedes qué opinan? Coméntenle ahí si se van a su canal, si la van a seguir en Facebook. A la Vale, quiere hacer videos para Facebook. Así que comenten ahí si les gustaría que la Vale, el Juanri, la Paloma, se vayan para el Face, las vamos a correr y comenten ahí qué les parece. Sí, estaría chido. Andamos, amigos, ahorita nos vamos a ir a lo que es, queremos llegar a lo que es, ¿cómo se llama la playa? Cerritos, amigos, Cerritos, para ver si podemos hacer un videito ahí surfeando. No sabemos ahorita el costo que tenga, ni sabemos si lo que sobra. Si haya chance. Vi, amigos, que hay mucha gente que se viene a pescar aquí y ahorita ya se fueron, yo creo que ya es tardecito, llegan temprano y se vienen a pescar a esta área. De hecho, ahí está un señor que, miren, ahí se alcanza a ver, trae su caña de pescar. Pues vamos a continuar, amigos, vámonos a lo que es Cerritos Beach y ahí vamos a subir el drone para que lo vean y vean todo lo bonito que está esa playa. Así es, amigos, nos vemos en Cerritos, vámonos. Hey, ¿qué onda, amigos? Ya estamos aquí en Cerritos, ya estamos en lo que es la playita chida para surfear, especial para surfear. Si ustedes quieren venirse a aprender a surfear aquí en Cerritos, vénganse, esta es la mejor opción de este lado. Ahorita les voy a pasar dónde vamos a rentar las tablas de surfear. No sabemos surfear, la Paloma también se la va a aventar, va a andar ahí en el agua. Vamos a grabarles ahí un poquito de un video donde vamos a andar surfeando, disque surfeando, amigos, porque la verdad no sabemos, vamos a intentarlo. En 400 pesos rentan la tabla de surf y también te enseñan a surfear aquí, te dan media hora de clases y de ahí te meten a lo que es la playita. Así que no se lo pueden perder, ahorita vamos a ver qué tal. Este es el área, son varias entradas, amigos, pero aquí vamos a rentarlas, 400 pesos el day, creo que es el día. Ay, qué cool, yo quiero una de estas. Yo creo que sí van a hacer dos. Ah, nos van a dar clases. Nos van a dar clases de surf un ratito y vamos a aprender. Ojo, un poquito. Ojo, 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 poquito. ¿Así lo vas a hacer tú? No. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo va la posición de la tabla, ¿va? La tabla siempre debe ir recta, siempre, siempre. Para nada de lado, para nada del otro lado, hacia atrás volteada, no. Hay que llevarla siempre de frente. En cuanto vayamos a agarrar una ola, o en cuanto vamos a entrar al agua, ¿va? Empieza a remar con el pecho bien levantado, empieza a remar, remamos, hacemos el segundo. ¿Qué es ese problema? Le saben muy bien probando. ¿Cómo? ¿Tú lo vas a pasar o lo vas a reprobar? Lo voy a reprobar. ¿Cómo reprobas todas las materias? Bien flexionado, bien estresado, normal. Amigas, yo soy cabrón, amigas. Yo soy surfo profesional. Campeón en Brasil. Gané un piecito. Tengo sangre en mi tía Yanni. Olé, pecho bien levantado y empiezas a remar. ¿Qué? Empiezas a remar y luego te vas a parar. Somos RT, Super Sur. ¿Ok?
CRT. Ajá, para que nos sigan. CRT. ¿Tiene Facebook todo eso? Facebook, Instagram, CRT, Surf School. Y aparecemos ahí luego. Vamos. Hey, amigos, pues vamos a empezar a grabar. La compañía de ellos es CRT. Lo vamos a poner aquí abajo en la descripción del video para que ustedes vayan a verlos. Y también, pues, si quieren aprender a surfear, aquí con ellos, ellos les pueden dar las instrucciones que nos dieron a nosotros, que parece que está fácil. Lo vamos a intentar allá en lo que es el mar, a ver si son ciertos que son buenos maestros o somos malos alumnos. A lo mejor es más probable que seamos malos alumnos. Así que vamos a ir a lo que es las olitas, a recordar viejos tiempos. Aquí le vamos a dejar la descripción de la compañía. 400 pesos es que la tabla, la renta de tabla, todo el día. Exacto, todo el día. Ya si quieren lección, es 1200, pero va con un paquete incluido, ¿va? 1200, que te incluye dos camastros. Dos camastros, la sombrilla, una hora y media de clase y la tabla, todo el día. Todo el día, así para que ustedes ya saben, 1200 pesos aquí con ellos. Ya les dejamos unas tomitas ahí. Amigos, allá anda la Paloma y allá anda el Juanri. Vamos a ver qué tal somos para surfear. Y aquí anda el Gaelón. Van a compartir la tabla ahorita con la Paloma. Súbete, a ver, yo te voy a enseñar. Amigos, yo soy profesional. ¡Ay, me voy para el otro! ¡Sí! ¡Bótate! ¡Esa no te va a ayudar! ¡Ay, ya lo quiero! ¡Tengo la tabla! ¡A la vuelta se puede accidentar! ¡Ya! ¡Jálate, jálate! Amigos, yo soy el maestro, ¿eh? Te pusiste de lado, güey. ¡Ahí está! ¡Se paró! ¡Amigo! ¡Párate! Vamos por la que sigue, la última. Mira, porque no estoy ahogado. ¡Esa te va a revolcar! Me tiré a propósito, amigo. Va por otro intento, mi papá, amigo. No, ahí va. Amigos, primer intento y lo ha logrado. No, pato, yo. Voy a caer, amigos, ya. Ya le sale, loco, me vino. Ya le sale. Amigos, si ven que una ola ya está a nada de reventarse en el mar. La estoy agarrando bien. Húndanse, porque si no los revuelta más chido. Sí. ¡Ah! ¡Mira la colilla! ¡Ja,
Sí. Arriba, arriba. Espérate, espérate. Vamos. Vamos, vamos. Más atrás, y que no está muy adelante. Ahí va, ven. Ay, qué barrecho. Iba recio la paloma. No, más que no se alcanzó a parar. En la otra sí se paró. Hay mucha gente aprendiendo aquí a surfear, amigos. Mucha, mucha gente. Así que si te gusta el surf o quieres intentarlo, aquí es, amigos. Vénganse aquí a Los Cabos, vénganse a Cerritos Beach. Y está chido. Y poco a poco, lógicamente, le vas a ir agarrando el rollo. Poco a poco le vas a ir agarrando la estabilización aquí a la tabla. Y ya después te dan otra tabla más chica. Ya para profesionales o semiprofesionales, que es esta. Y ya te van, ya te vas corriendo las más chidas y te vas metiendo más adentro. Corre, vente. Vente una vez más. Creo que sí salió. Se cayó. Vamos a salirnos un rato, amigos, y aparte porque la GoPro, la cámara ya se está descargando. ¿Tú? ¿Cómo te sientes, Paloma? ¿Bien? ¿Te gustó? Sí. ¿Está padre? Sí. La canta, sí. ¿Canta, no? Me canta. Esa no canta tanto, la de allá, sí. ¡Ya está bien pesado! Amigos, ¿dónde estamos exactamente? Estamos a casi 20, 25 minutos de lo que es Los Cabos. ¿Dónde estamos? Paloma, allá. 20 minutos de lo que es Los Cabos, 25 a lo mejor, por mucho, de Los Cabos, de San José ya es un poquito más, 45 minutos yo creo. Puro salado, ¿sabes? Me cansaron, sí. Invita a la gente que se venga. No, porque aquí cansa, pero está chido. ¿Te pueden venir, niña? Sí, porque está bajito, pero me va a reventar la ola y eso es más chido. Mira. Esa es la diversión, amigos, que te revuelque, que te apaste. ¿Ves? Ando perdido, amigos, por el otro lado. Bien, amigos, aquí está la Valeria de Huevona. Ahorita aquí andaba la paloma y créanme que la paloma amigos, créanme que la paloma no se raja. Amigos, si ustedes quieren pasársela bien con sus hijos y convivir un buen rato, aquí hay mucha gente que... Amigos, ahí viene la paloma. Pinche paloma. Y no le dan miedo, amigos. Lo que me da miedo es que la vayan a pegar con la tabla. No me veo tanto la cámara, pero tú siempre me... ¡Aquí, en esta! ¡Mira!
amigos, amigos. Esta ha sido mi experiencia. Nos estamos divirtiendo. Estamos aprendiendo mucho. Estamos aprendiendo muchas cosas. Y aparte que está chido y está. La zona se divierte uno más que allá en el Médano. Que se revuelcan. Y aparte, se la puedes comer como ahorita. Amigos, con este cheque ahí estamos para asistir de aprendices. ¿Cómo la ven? Y esa estaba chida, ¿eh? ¡Los pies, los pies! Y entonces, amigos, estamos bien requemados. La verdad, estuvo muy chido el surf, ¿verdad, Paloma? Sí. Estuvo muy padre, nos divertimos todos. La Paloma, el Juanri y la Vale. La Vale ya no la grabamos porque ya era un poquito más tarde. Pero también se la pasó chido. Aquí... A mí nunca me quieren grabar, amigos, por eso no salí. Amigos, le estábamos rey y rey de temprano, no sé qué ir a bañar. Amigos, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Juanri, El Corre Caminos, amigos, para que nosotros sigamos haciendo más videos, más chidos y, pues, ¿qué más les puedo decir? Nos vemos, suscríbanse y recuerden, sean el éxito, porque yo soy el éxito. Nos vemos aquí en playa, ¿cómo se llama? Zorrillo. Zorrillo. Cerritos. Cerritos. Zorrillo. Nos vemos en Playa Cerritos. Aquí vénganse, que está chido. Abajo en la descripción les dejamos los precios de las tablas que nos rentaron. Vámonos. Let's go.